Ya vamos a casa. Ya vamos, ya vamos. ¡Vamos a casa! ¿Quieres dormir? Bueno, está bien. Tu papá te va a abrazar. Sí. Hace mucho frío aquí, ¿te enfermarás? No tengo frío. Si es porque estoy en la casa, yo puedo ir a la cabaña. Y puedes entrar cuando quieras. Estoy aquí porque quiero. No todo lo que hago gira en torno a tuyo. No eres tan importante. Estoy pensando sobre el futuro. ¿Cómo podremos vivir con esa mujer? ¿Cómo podremos vivir todos juntos? Estoy pensando cómo vamos a resolver esto. Es verdad. Yo tenía muchos problemas y ahora tengo uno más. No hay nada que pueda hacer para que estés contenta. Pero está bien. No importa. No importa qué piense. ¿Viste? Ya empezaste. Empezaste a hablar sobre ti mismo. Piensas en ti todo el tiempo. No, escucha, tú me hiciste empezar. Siempre me estás tratando muy mal. ¿Por qué no quieres darte cuenta que todo lo hago por ti? Es que no quiero nada, así que déjame. ¿Sabes lo que yo quiero? Quiero que alguna vez me entiendas. Que no me trates como a un desconocido. Fandagul, ya no puedo soportar tu desprecio. ¿Y yo te pedí que lo hagas? Te dije que te fueras, que te divorciaras, pero tú no quisiste. Faltaste a tu palabra. No pude hacerlo. No lo hice. Porque no puedo dejarte. Déjame. Yo ya no quiero sufrir más. No puedo soportarlo. Te comportas así solo porque quieres sentirte mejor. Eres un egoísta. Para ti no hay nada más. ¿Piensas que es algo fácil para mí? Estar tan lejos cuando estamos tan cerca. Y no poder decirte que te amo. ¿Acaso no me escuchaste? Te dije que te amo.